Muchas gracias, y aunque por mor de facilitar el debate obliga a una brevedad, quiero tener unas breves palabras de agradecimiento. En primer lugar, a la Fundación, en la persona de su secretario general, y es un agradecimiento que hago público con envidia de murciano. Sí, porque la verdad que habré lograr tener una fundación que constituye, yo creo que un centro de referencia nacional, como es para todos nosotros, la Fundación Jiménez Abad, es de verdad un verdadero lujo que tenéis como aragoneses y en particular como zaragozanos. Yo quisiera tener siempre algún medio de transporte de esos que nos faltan un poco en nuestro país para poder continuamente, cada vez que nos llega uno de los múltiples emails a las tantísimas jornadas que se organizan, para poder estar aquí en un lado o en otro del ruedo, porque ya son muchas las que uno trata de venir y tantas más las que quisiera. Por tanto, da mi sincera enhorabuena por el trabajo de esta fundación, que es para todos nosotros un referente. Y también no puedo dejar de agradecer a Luis el estímulo. Otrora fue mi jefe, hoy día puedo reconocerlo como un amigo, y quiero agradecerle el placer de tener a una persona al lado que siempre está estimulando intelectualmente, siempre está estimulando, ¿no? Esto, yo no sé cómo nació esto, creo que fue una llamada por teléfono, empezamos a hablar, oye, ¿por qué no organizamos algo? Bueno, y en estas líderes nos encontramos. Pues eso yo creo que hay que agradecerlo. Cuando estábamos en el tribunal, varias escapadas nos permitió a los becarios a que viniéramos a esta fundación, a congresos de ponderación de derechos fundamentales, de libertad de expresión, y siempre está en continuo abierto a seguir discutiendo, debatiendo y estimulándonos a nuevas cosas. Lo va a creer. ¿Eh? Es verdad. Bueno, quiero empezar lanzando dos preocupaciones y luego articularé tres preguntas para introducir algo de debate, lo bueno que a lo mejor tiene precisamente ser el que cierra esta mesa redonda, que ya puedo sentirme más en el turno del debate que en el de la intervención. Las dos preocupaciones, algo que se ha dicho, es verdad, hay que reconocer un hecho que a mí como ciudadano me preocupa, y es que hay un tipo de discurso que mina las bases de la convivencia democrática, que puede ofender al honor, a la dignidad, a sentimientos de personas, porque promueve el odio, promueve la discriminación y promueve hostilidades. Y esa es una preocupación que como ciudadano reconozco y afirmo. Pero anudo una segunda. Y es que, para combatir este tipo de discurso, ¿estamos justificando delitos o estamos justificando límites? No siempre hemos dicho son el Código Penal, ahora se avanza cada vez más en un derecho antidiscriminatorio de género administrativo, podría haberse también el civil, pero se ha justifican límites a la libertad de expresión que a mi juicio son preocupantes y me atrevería a decir que en algunos casos resultan insoportables. ¿Por qué? Porque de la mano de esa categoría que es el discurso del odio, a la que anudábamos que aquello que era estrictamente un discurso del odio no debía ser protegido por la libertad de expresión, estamos llevándola a unos extremos, reitero, en algunos casos insoportables. Por tanto, yo me hago tres preguntas que comparto con ustedes. La primera, ¿qué es el discurso del odio? Ha avanzado ya la profesora Súa las líneas de la recomendación de la ECRI, se ha visto muy bien en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como ha expuesto Luis Pumet. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de discurso del odio? Primera pregunta que me hago y que comparto. Segunda pregunta, ¿cuáles son los límites a la libertad de expresión ante este tipo de discurso? Y tercera pregunta, ¿qué reacciones jurídicas son legítimas cuando haya un límite a la libertad de expresión? Porque en el abanico de posibles intervenciones, de posibles reacciones que tiene el Estado, civil, administrativa, penal, no siempre van a ser todas legítimas. Habrá casos, por poner un ejemplo, como ya denunciara en sus votos particulares el profesor Vives Antón, siendo magistrado del Tribunal Constitucional, en los que por mor del principio de extrema ratio del derecho penal, a lo mejor no esté justificado la intervención penal, por mucho que consideremos que ese tipo de discurso no merece protección constitucional. Pues bien, en primer lugar, ¿qué es y qué no es discurso del odio? Odiar implica un sentimiento de aversión, de hostilidad, implica desear un mal a otro. Ya decía el clásico Brocardo, cogitaciones nemo poenam patitum, no podemos penar por los pensamientos. Pero es que, sinceramente, tampoco, en principio, y aquí el en principio es importante, podemos
pensar que no esté protegido, desear un mal a otro o las mil plagas de Egipto, por los motivos más distintos. Como tampoco creo que podamos incorporar a la categoría de lo que es discurso del odio, so pena de banalizarla, como muy bien se ha dicho antes, aquellas expresiones que socialmente, en principio, consideramos intolerantes, extremas, irreverentes, insensibles, insolentes, satíricas, burlescas, hirientes. En principio, eso creo que es libertad de expresión. Y tenemos demasiados ejemplos recientes, se han visto, caso César Strawberry, caso Cassandra, caso el drag queen en Canarias que hizo una manifestación, caso de Mongolia con distintas revistas, en los que, de una manera o de otra, un grupo social u otro ha pretendido la acción del Estado. Luego habrá quedado en una mera investigación que se ha concluido sin abrir juicio, en una solución o en condenas. Ahora lo que más me preocupa, se ha dicho, luego para colmo nos encontramos con sentencias de nuestro Tribunal Constitucional que han terminado por avalar este uso extensivo, banalizador, de la categoría jurídica del discurso del odio. Y como se ha comentado en extenso, no me referiré, pero estoy haciendo o considerando la sentencia, teniendo en cuenta la sentencia del discurso del rey, de la quema de los retratos del rey, con esos excelentes votos particulares que salvan, a mi juicio, la dignidad del tribunal. Discurso del odio, aunque normativamente no se encuentra una definición precisa, se ha leído la definición que ha hecho recientemente la ECRI, hay una recomendación del Consejo de Europa, pero yo creo que todos podemos llegar a acuerdo que hay unos elementos definitorios que más o menos conceptualizan esta categoría en sentido jurídico y que justifican, por tanto, el que aquellos discursos que consideramos como tales, como discurso del odio en sentido propio, no tengan protección constitucional. ¿Cuáles son esos discursos? Son discursos intolerantes, que promueven el odio o la discriminación, por unos motivos discriminatorios, ya veremos si la lista es más o menos exhaustiva, más o menos amplia, que son discursos dirigidos contra un grupo diana, no ya solo una minoría, sino, a mi juicio, lo importante es que sea un grupo especialmente vulnerable y que pueda considerarse, hoy por hoy, un grupo especialmente vulnerable. Y añadiría un elemento que normalmente no se incluye y que en las resoluciones internacionales está bastante diluido, y que a mi juicio es capital. Y es que ese discurso, además de que sea un discurso intolerante, por como suena, tiene que tener un auténtico componente ofensivo. Y ahora me referiré a ello. ¿Por qué? Porque si no sabemos identificar en el discurso en concreto ese componente ofensivo, terminaremos castigando por cómo suenan unas palabras. Y ahora, ahora trataré de explicar las consecuencias. Segunda pregunta. Si así entendemos que esto es el discurso del odio, ¿hasta dónde creemos que debe estar amparada la libertad de expresión? Y quiero decir una premisa antes. La libertad de expresión implica un presupuesto que no voy a tratar de justificar, pero que todos comprenderemos que necesita una justificación. ¿Por qué? Porque reconocer la libertad de expresión implica afirmar la inmunidad jurídica de ciertas expresiones, a pesar de que las consideremos dañinas socialmente. Es decir, para un discurso políticamente incorrecto, para decir qué bonitos ojos tiene, no necesita libertad de expresión. La libertad de expresión tiene, por tanto, en su origen, y creo que hoy día mantiene, una matriz esencialmente como derecho de defensa. Es decir, como un derecho, por decirlo en su dimensión primigenia, del hereje, del disidente político, de aquel que quiere romper con lo que el común considera que está mal. Aunque hoy por hoy lo que el común consideramos, perdón, que el común considera está bien, es decir, sea el orden democrático de valores. Ahora bien, no hay que negar por ello, o si afirmamos que la libertad de expresión va a proteger en primera instancia al sátiro, al hereje, al disidente, con ello no hay que concluir, por tanto, que la libertad de expresión, o reconocer que un discurso está amparado, implique que tenga que estar santificado. Y es lo que decía antes Luis Pomés. Si yo puedo discrepar firmemente, en muchos casos deberé discrepar firmemente de aquello que
considero amparado por la libertad de expresión. Y es que muchas veces nos equivocamos y decimos, no, esto está amparado por la libertad de expresión, con lo cual lo respeto. No, no. Esto está amparado por la libertad de expresión, con lo cual renuncio a su sanción jurídica. Pero eso no quiere decir que lo tenga que aceptar ni dar por bueno. Aún más, en un Estado como son nuestros Estados europeos, que no son Estados nihilistas, ni siquiera como los americanos, sino que tenemos un orden de valores axiológico democrático claro, que empieza por el reconocimiento de la dignidad de expresión, no quiere decir ni siquiera que el Estado no pueda actuar en relación con ese tipo de discurso. Lo que el Estado tiene que hacer, o hace, es, en determinados casos, renunciar a su censura, a su represión. Pero ¿cuántas otras formas tiene el Estado de intervenir a través de políticas públicas? Si yo sé que hay un sector discriminado que está siendo atacado, le pongo en la televisión española un programa para que puedan, le sirva de altavoz. Y eso lo puede hacer el Estado. Pues bien, aún así, la renuncia a la censura no puede ser absoluta. Hay otros bienes jurídicos que se contraponen. Por tanto, ni siquiera o asumiendo estas premisas, nos quedamos en que la libertad de expresión sea absoluta. Por supuesto que tiene límites. Pero ¿dónde están esos límites? Yo identifico en relación con el discurso del odio tres, que ya en la exposición de la profesora Asúa han quedado, yo creo, que esbozado. Y luego seguramente mi buen amigo Alejandro de Pablo profundizará. Por tanto, voy a ser muy breve. Primero, injuria, humillación o vejación de una persona. Cuando se ataque la dignidad, el honor de una persona, aunque sea por vía indirecta, como decía Violeta Friedman, aunque sea, yo no tengo que decir fulanito de tal es tal cosa, puedo atacarlo de manera indirecta, pero tiene que individualizarse en el insulto, en la vejación, en la humillación a una persona. En ese caso, claramente, yo encuentro un límite a la libertad de expresión. El segundo caso, amenazas reales, pero amenazas reales con un efecto coactivo suficiente, con un efecto coactivo real. Es decir, no es lo mismo, se decía, una manifestación quemando cruces en la puerta de una familia, de la casa de una familia, que a lo mejor ese día quería salir a pasear, y si no me veo a unos señores quemándome unas cruces en la puerta de mi casa, me lo pienso dos veces si salgo o no salgo a pasear, que lo que pone una niña estudiante de la Universidad de Murcia en Twitter. O el efecto amenazante que también reconoce la sentencia del rey a una manifestación donde yo creo que el rey tenía más guardaespaldas que manifestantes en aquel momento. Hay que ver, por tanto, el efecto real. Y también, tercer elemento que considero que puede justificar un límite, es cuando se cree una, o cuando se dé una provocación, siempre que genere un peligro, y esto lo dice, se toma de la jurisprudencia norteamericana, un peligro cierto e inminente de que se cometan acciones prohibidas. La provocación que genere ese peligro, y pongo el énfasis en el peligro, porque el elemento ofensivo, y aquí matizaría a lo mejor la lectura que ha hecho Luis de la sentencia 235/2007 y adelanto el debate. Yo creo que esa sentencia tiene un punto positivo y es que en un momento dado habla del peligro real. Tiene que existir un peligro real. Pero luego hace un requiebro que a mí personalmente no me gusta y es que creo que sí que habla, creo y cito de memoria, de una incitación indirecta. Dice, tiene que haber un peligro real, pero admitimos límite a la libertad de expresión siempre que haya una incitación indirecta que pueda generar un clima de hostilidad, etcétera, todo ello dentro del marco del discurso del odio. Claro, sin entrar en muchas precisiones, pero lanzando algún punto al debate, incluso también con el voto particular que en su día firmará la profesora Asúa. ¿Por qué es importante que la jurisprudencia atienda la existencia de un peligro cierto e inminente? Porque cuando estamos hablando de este tipo de discurso, nosotros no podemos hacer un juicio de peligrosidad como cuando hay una contaminación en un río, donde pueden venir unos peritos, sacar unas muestras, hacer unas prospecciones a 50 años vista. Aquí estamos hablando de un ambiente sociopolítico muy complejo.
Por tanto, si no queremos caer en la arbitrariedad del caso en concreto, si no queremos caer en la jurisprudencia que nos estamos encontrando, donde se está castigando o admitiendo restricciones por cómo suenan las palabras, esto suena intolerante, esto suena a provocación, esto suena a amenaza, tenemos que hacer un juicio concreto. Y ese juicio en concreto tiene que ser, además, o exigir una inminencia temporal. Hay un elemento que empiezan a incorporar las legislaciones que es el clima de hostilidad. Dicen, bueno, pues accedamos esto en la medida que se pueda generar, sea idónea para generar un clima de hostilidad. Avanzo solo lo que es una tesis para el debate. Yo creo que en este tipo de delitos no cabe, cuando estamos hablando de delitos, pero también en general, no caben límites a la libertad de expresión, solo a base de peligros abstractos o hipotéticos, cuando estamos hablando de libertad de expresión. Y el clima lo podemos incorporar, cuando hablamos de tipificación penal, como un elemento del delito, pero como un resultado de peligro, dentro de un delito de peligro concreto. Es decir, yo puedo castigar si como consecuencia de lo que yo estoy diciendo se genera un clima del cual yo pueda inducir razonablemente que de forma inminente y cierta van a haber actos de violencia, de discriminación, todo ello, eso sí, actos ilícitos. Y para ello es muy importante, y voy terminando, los criterios que señalaba la recomendación de la ECRI 2015. Cada juez en concreto, con esa idea, el peligro cierto inminente, la amenaza real, la vulneración, tendrá que valorar toda una serie de elementos contextuales, desde el contexto general, desde la fuerza y naturaleza del lenguaje usado, desde quién es la persona que emite eso. Podemos estar de acuerdo que no es lo mismo hacer un discurso xenófobo en mitad de los conflictos que se vieron en el ejido, que, pues lo que dice, reitero, una persona en Twitter, que no tiene más de un centenar de seguidores. Todos esos elementos habrá que considerarlos. La pauta en lo que se llama, a mi juicio, una definición a balance, una ponderación definida, es la amenaza real, la injuria o el peligro cierto inminente de que se cometa el hecho. A partir de ahí, todos unos elementos contextuales que servirán a los jueces para fundar sobre los elementos fácticos el porqué de la condena o de la absolución, el porqué de la restricción o no de la libertad de expresión. Dos notas en relación con la última de las preguntas. ¿Cuál de las respuestas es posible? Se ha dicho, la del Código Penal es posible y en algunos casos necesaria. La que está hoy día diseñada en el 510 del Código Penal, a mi juicio, tiene un claro déficit de ofensividad, que luego, si queremos, discutimos el porqué para no resultar apodístico. La respuesta civil que se ofrece a través de la Ley Orgánica 1/82 de Protección Civil del Derecho al Honor en Intimidad Personal, a mi juicio, es insuficiente. A mi juicio es insuficiente porque es puramente resarcitoria. Es puramente resarcitoria los daños que haya podido ofrecer. Eso está muy bien cuando el OLA me publica una portada, pero para este tipo de discurso puede resultar insuficiente. Sin embargo, la reacción administrativa, y así hago una provocación a Luis, yo la considero improcedente. ¿Por qué? No me convence meter a la autoridad, a la administración, a decir dónde están los límites a la libertad de expresión. Una pena que no haya podido venir por sus empeños políticos el profesor Fernando Rey finalmente a estas jornadas, porque mantiene una posición distinta. No me convence atribuir a la administración la competencia de limitar la libertad de expresión. Doy dos motivos y con ello voy cerrando. Puede atribuirse, como se hace por ejemplo en el ámbito deportivo audiovisual, a una autoridad independiente, o puede, como han intentado los proyectos de ley que han surgido antidiscriminación, atribuirse a la autoridad gubernativa correspondiente. Pero sinceramente, y de hecho la ECRI, la recomendación ECRI, baraja la posibilidad de que se haga con una autorización judicial, modo ley SINDE, la ley antidescarga, pero es que aquí no estamos ante una autorización judicial para una entrada en domicilio, para un pinchazo de comunicaciones. Aquí estamos decidiendo dónde está el derecho, dónde está el ejercicio legítimo o no a un derecho fundamental. Y
yo atribuir a la administración esa función de heterotutela, llevando casi este derecho antidiscriminador a una policía administrativa, creo que supone darle unas competencias que no le correspondan a la administración. E incluso me atrevo a decir que menoscaba la reserva de jurisdicción del 117 de nuestra Constitución. Creo que podría advertirse la posibilidad, o estudiarse la posibilidad de ir por la vía de los daños punitivos. Sé que Alejandro tiene algún estudio al respecto, aunque tangencial, pero no sé al que le parecerá. Luego a lo mejor puede decir algo al respecto. Los daños punitivos permiten, a través de la vía civil, darle un componente sancionador. Y en cualquier caso, y ahora sí concluyo, tenemos socialmente que asumir las implicaciones que tiene reconocer la libertad de expresión y las exigencias que nos comporta. Porque reconocer la libertad de expresión, y los últimos tiempos creo que nos dan un mal ejemplo de ello con todas las sentencias que hemos ido citando, no dejan en buen lugar la madurez y la tolerancia. Porque reconocer la libertad de expresión exige en primer lugar a cada uno de nosotros que la ejercemos un uso responsable de esta libertad. Lógicamente, tratar de evitar el ofender, el herir a quien no le debemos, y un uso responsable. Algo que no se puede imponer, sin embargo, jurídicamente, sino que depende, sobre todo, de la educación cívica. ¿Que deben de haber límites? Por supuesto. Pero tenemos que tener, sobre todo, una educación cívica para crear ese espacio de opinión pública libre en una sociedad madura. Muchas gracias.